hello hello so we having oh there we go there we have the people coming in all right so here we are to have our last class to uh, get to learn the last couple of things luckily for me this evening you guys are going to be the ones being the directors of this orchestra and well it is kind of sad to some extent to see you go to have the end of the lesson But at the same time it has really been a pleasure for me to well to have had the chance of working with you. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Estamos entonces ya verdad en la última eh, clase de, um, de este módulo. Antes que nada, sí, antes que um, que iniciemos quería comentarles que esta noche eh, mi señal de internet está un poco mala. Así que si en algún momento ustedes escuchan que se traba o algo así, no vayan a creer que son ustedes, ¿sí? Porque no son ustedes, soy yo el que, el que está fallando en, en esta relación. Así que, um, pues eso, ¿sí? Es la última clase y tuvo que suceder en la última clase que la señal estuviese así, ¿verdad? Pero bueno, thank you for being here, ¿sí? Hoy veo que Karen viene, viene feliz porque ya dice que mañana va a dormir temprano. Um, espero que tenga por ahí cerquita la, la cobija porque pues sí, va. después de que pase su, su, su vocabulario Israel. se puede dormir. La ahorita está lloviendo. Ay, no. Mire, pase primero entonces y se va a acostar. <laughs> Vaya, ahorita, ahorita. <laughs> bueno, um, so yeah, we're going to be doing that. Recordemos, estamos, vamos a estar haciendo eso, ¿verdad? La práctica que ustedes decidieron, yo. Estoy listo igual. Aquí tengo información para poderles presentar en caso que, que terminemos rápido. Um, pero bueno, antes de eso, eh, hay una cosa importante que a mí siempre me gusta preguntarles al final de los cursos. Y eso es algo para mí. O sea, no necesariamente es que tengamos la obligación. Hay otros cursos de corporativo en los cuales sí, ¿verdad? Se hacen evaluaciones directas en las que um, ellos mismos toman parte. Aquí, según yo sé, con nosotros todavía no es así. Pueda que en algún momento lo sea, pero de momento aún no sé yo que, que funcione de esa manera. Pero eh, a lo que me refiero es que quisiera saber, y esto es mayormente en español, o sea, al menos con ustedes todavía, ¿verdad? Para que haya mayor entendimiento. Um, quisiera saber cuál es su percepción eh, del desarrollo del módulo. Quisiera conocer, ¿verdad? Mayormente si hay sugerencias, ¿sí? Porque, o sea, es... Importante para mí, ya que, o sea, de momento, pues, considero o me considero a mí mismo relativamente nuevo en el mundo de la enseñanza. Entonces, y pues, cada consejo o percepción que pueda recibir de parte de un estudiante para mí es importante, verdad, para poder, ya sea ajustar o hacer los cambios necesarios que, que necesite para mejorar eh, para mi propio interés. Así que Aquí voy a ser egoísta. Este, no, necesito ajá, conocer sus, sus opiniones, su percepción y si hay ¿verdad? Algún, alguna sugerencia sí, que va a ser muy bien recibida eh, de mi parte. Así que vamos a iniciar quizá con la que pudo recibir el bullying. Uh, Karen, ¿tienes alguna sugerencia? Miren, en un lugar que mucho habla, no broma. Ah, ya me voy, Hay que... Héctor va a dar la clase. No, ok. No, este, todo bien. Yo siento que o salen, le he entendido. Pero como digamos, es, eh, estoy nueva, prácticamente desarrollando así el oído, como se dice, ¿verdad? A veces como que no le he entendido muy bien pero por lo general todo bien okay. Hablaba muy rápido quizá en el momento Sí, tiene que ser en cámara lenta Ok, <laughs> en cámara lenta así me decían cuando estaba pequeño cuando jugaba <laughs> que tenía piel largo y se veía que corría en cámara lenta, bueno uh, vamos a ver, de parte de Brian, do you have any suggestions, Brian? Hola, teacher Hola, hola. Eh, no sé si me va a escuchar, aquí está cayendo. No, sí, se escucha clarito. Eh, bien fuerte el, el agua, entonces eh, lo que medio le logré entender es que cuál era la percepción del, del curso de, de parte nuestra. Uh -huh. Y pues la verdad, eh, lo, de mi parte, este, está muy bien. Creo que para hacer un curso básico eh, como segundo módulo, eh, le enseñan bastantes. Eh, cosas a uno, eh, por ejemplo, eh, la parte del presente, siempre yo estudié en otro, en otros lugares eh, inglés y ya eso ya lo enseñaban ya en, en un nivel un poco más, más avanzado, por decirlo así. Entonces, de mi parte está excelente, Tiché. Ok, gracias por la percepción. Um, ¿Qué tal de parte de Héctor? ¿Do you have any suggestion, sector? ¿Alguna sugerencia que pueda existir? Yo creo que fuimos retados. En lo personal me retó, uh -huh. eh, me, me me dio ansias de aprender, porque uh, es, es primera vez que estoy también en un curso de inglés. Eh, eh, tenía, bueno, uh, un tanto de temor no en todo esto y bueno, Tener que aprender a hacer el, de, yo digo así, ¿verdad? aprender a hacer el ridículo, porque prácticamente uno tiene que aprender a, a tener, a quitarse el temor. Sí. ¿Verdad? Y entonces nos obligó a, a, a oír. Eh, tal vez eh, no entendí todo, pero me obligó a eso, a, a, a darme cuenta que re, al reto de aprender, el reto de aprender, ¿verdad? Eh, entonces, eh, veníamos de un módulo, ¿verdad? En el cual la maestra nos trató bastante párvulos y nos, nos fue una buena inauguración para entrar en, en el aprendizaje, nos animó, eh, nos retó, ¿verdad? Y usted nos hizo levantar un poco más todavía la expectativa y darnos cuenta que necesitamos seguir aprendiendo. Entonces, no, gracias, gracias, de verdad, eh, que el Señor le siga dando la habilidad. ¿Verdad? Para retar a otros. En lo personal, al principio sí me sentí un poco raro, ¿verdad? Un poco raro, pero eh, al final estoy entendiendo que debo, eh, si lo que quiero es aprender, entonces tengo que ser retado a eso. Y fui retado a eso. Así que gracias. Un gusto, un gusto completamente. Ok, great. ¿Qué um, about Evelyn? ¿Any suggestions, Evelyn, you may have? Noches. Noches. Pues para mí siento de que es primera vez, tengo ya, quiero ver hace bastante. En... Uy, se nos fue. <laughs> se nos fue, qué sad. Bueno, Jocelyn, how about you? Do you have any suggestions? ¿Hay alguna sugerencia? Hi, Teacher. Hi there. Yeah. Sugerencia, quizás no nada más comentarle que la verdad, como dijo el compañero Héctor, nosotros, el primer módulo, nos sentimos bien con la teacher que tuvimos. Entonces, al empezar el segundo, era para mí como, Ay, yo espero que me toque a alguien que sea similar. Y así fue, porque nos ha explicado bien. Siento yo que para un básico, eh, eh, bueno, para mí, ¿verdad? el profesor no puede venir a, como que es metralleta hablándonos inglés y nosotros no entendemos. Y le digo porque yo estudio inglés en, en otro lugar y el primer uh -huh. modo me pasó, así como acá en inglés corporativo, que la teacher era bien, bien amable y nos explicaba en español y cuando llegué a nivel 2 en ese lugar, completamente diferente la señora nos hablaba completamente inglés y a veces yo le preguntaba a teacher y qué significa esto y me daba un sermón y no le entendía <laughs> y a veces cuando ella me preguntaba algo yo le decía a teacher eh, eh, yo le preguntaba en español me está preguntando esto bueno y usted sabe o no sabe niña Uy. sí entonces, de nuestro grupo era de 25 uh -huh. y solo quedamos 5 al final. Wow. Entonces, siento yo de que con ella nos desmotivamos bastante y, y por eso es que bastante lo oímos al inglés, siento yo. Uh -huh. Pero acá en inglés corporativo, siento yo que se si nos enseñan bien. Okay. Y de parte de ustedes, sí. Porque nos ha explicado en español, es accesible con nosotros cuando. No sabemos cómo pronunciar o, o otra duda aparte de la clase. Okay. Me pareció bien este, este módulo. Muy bien, espero que así sigan además, porque bueno, igual, ¿verdad? Es muy complicado a veces poder encontrarse de nuevo en, en clase. Casi no, casi no se da. De momento solo me ha pasado con, con dos estudiantes de casi, que ya estoy cerca de un año, creo que tengo... Uh, como siete meses ya trabajando para corporativo y nunca casi sucede, ¿verdad?, que se encuentre uno con un grupo completo al menos, um, sino que ya después con ahí estudiantes aislados. Pero bueno, um, Adriana, no se va a quejar que no le di chance, que ahora sí, let it come, let it rain. <risa> 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 Me daba risa porque le dijeron metralleta, nada, no, son bravas. Eh, gracias, Jocelyn. Mentiras, ¿sí? Dicha. <laughs> fíjese que voy a ser sincera. Al principio eh, me sentí como frustrada porque realmente yo comenté con alguien, un amigo que también estudia acá, pero él ya va en el avanzado, y yo le dije, fíjate que el teacher grado empieza y yo no entiendo nada. Y entonces eh, luego me dijo cómo se llamaba mi teacher y le conté y me dijo que ya lo conocía y que usted había sido el teacher mejor que había tenido durante él estaba estudiando y este, que usted sabía mucho, eh, pero fue en la primera clase, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, dije yo, eh, yo reconozco que sí sabe, pero yo no sé nada, le dije, me siento confundida, entonces, eh, pues después, eh, le voy a decir la verdad, me sentí retada eh, porque eh, nosotros somos muy cómodos, ¿verdad? Y que o no, todo lo que usted hablaba nos retaba a nosotros porque yo estoy aquí como mi traductora a la par y cuando usted hable alguna palabra no la sé, lo pongo rápido. Entonces como que me ha hecho que yo investigue más, que busque más, que lea más, ¿verdad? Incluso este, eh, un día de estos me puse a ver una película y el, el teacher dijo que lo viéramos en inglés, entonces la puse en inglés y cosas así que tal vez antes no hacía, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay cosas que tal vez, como decía el compañero Héctor. Nos quedamos en la luna, ¿verdad? Pero nos ha retado. Ah, y, este, y yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Para que podamos aprender un poco más. Así que de mi parte, pues contenta, porque sé que, que he aprendido un poco más de lo que uh -huh. ¿Quién era, es... ¿quién era. ¿Quién era el compañero? Um, después le voy a decir. Ah, vaya. Ok. Sí, porque um, me acuerdo de bastantes, pero no sé, de Metapan. No, no sí. es de, aquí. O sea, ah, no, de. Ah, ok, ok, ok. No, no, no. Porque sí no, he tenido. Pero... Ya he tenido personas de allá, de hecho. Sí. Hubo una no, que... pero Ajá. se llama René. Ah, sí, creo que sí Varías. me acuerdo. Solo uh -huh. uh -huh. que sea, no se conectaba siempre, pero, pero sí entraba. Claro, no, sí. nunca me conectaba. Sí me sí. decía, pero dijo que era su mejor. <laughs> sí, yo me acuerdo que no se conectaba siempre, para que vea que sí me acuerdo. <laughs> bueno, sí. ok. Uh, Graciela. Estoy recibiendo críticas, so do you have any? Ando recibiendo aquí, va. so any criticism, any suggestions you may have? No, teacher. For me, is all uh, very well. I like the English. I me cuesta aprender, uh -huh. pero. Um... Siento que cuando nos hablan así fluido inglés, como la compañera decía, como que nos reta el cerebro. ¿eh? Uh -huh. Y quieras o no, eh, alguna palabrita a alguno se le queda. Eh, y en mi caso, yo a veces me toca recibir, eh, por lo menos solo pasar, pero por, para saludar o algo. Aquí vienen clientes que hablan full inglés. Uh -huh. Entonces, este. Ahora, cada vez que los escucho hablar o algo, por lo menos ya no desconozco de todo lo que hablan, el, logro entender el contexto, por lo menos, de lo que hablan. Okay. Y este, y pues, gracias, teacher, porque este, pues, la verdad sí, me, me ha servido también como para desinhibirme un poco. A veces eh, a uno le cuesta aprender porque le da pena que lo escuchen. Mm -hmm. Porque no, como no es el sonido hablar. natural del lenguaje de uno, eh, pues yo por lo menos a veces me siento chistosa. Puede pasar, suele pasar. Pero, no es algo pero raro. eso de que la pregunta que nos hace al principio, eh, no sé, como que a mí por lo menos me, me... porque es la única hora que le dedico al inglés. Y ahí me gusta escuchar canciones en inglés ahora ya más con conciencia, ya tratando de... De tratar de, de entender. De, de, de entender lo que dicen, pero, pero por, por mí todo bien. Sí. Ok, no hay problema. Muy bien. Me alegra entonces que al menos le ha ayudado un poco, ¿verdad? A poder comprender quizá a las personas ahí alrededor. Um, y pues eso es, es el punto principal, es por lo que estamos tratando de aprender. Bueno, um, si se puede, solo les voy a compartir rapidito eh, una... No digamos experiencia, sino. Ah, no, perdón, perdón, me falta Wendy. Wendy, sorry. Wendy, do you have any suggestions or any comments to add about the class? Uh, ¿A sugestión? No, really. <laughs> me gustó realmente este curso porque aprendí varias cosas. Eh, aclaré varias dudas. Eh, me gusta también preguntarle mucho porque, además de que me aclare las dudas, también me da como una base fundamental de por qué son las cosas. ¿va? Mm -hmm. Entonces, sí. me gusta todo eso porque eh, eso ayuda como que uno entienda a cómo usar las palabras en diferentes contextos y eso es importante en la forma en que usted nos dio la clase. Ok. Muy bien. Bueno, pues en mi caso, saben que a mí siempre me gusta investigar. O sea, yo nunca he creído que, que ya sé, por decir así, inglés. O sea, siempre um, considero que hay cosas aún, ¿verdad? Que desconozco. Pero bueno, vamos a ver. Um, de parte de Karen, sí, tenemos más gente, por Dios. Karen, ¿Will you have any suggestions or anything to add about the class? ¿Alguna sugerencia, algún comentario acerca del desarrollo de la clase? Karen Sánchez. Bueno solamente era el cerro porque la verdad como los compañeros han dicho nos retó bastante nos retó a poder buscar palabras a poder este hacerlo prácticamente todos los días poder prepararnos sí. para tener eh, palabras eh, lenguaje por así decirlo y la verdad es que sí. Sí, fue sumamente interesante poder prepararnos y y las correcciones que nos hacía, pues, súper bien, porque así, así se aprende. Así se aprende, y por lo menos a mí, cada vez que usted me decía, eso se dice así, se, se me queda. O sea, sí, se okay. me queda bastante Así que, eso, muchas gracias. Y la verdad que sí, fue, fue súper interesante eh, la, la, bueno, la metodología que, que utilizamos. Ok, muy bien. Bueno, entonces, bueno como les estaba diciendo antes, um, a ver. Hay una cosa acerca de mí que tiene que ver bastante con el, con el background, ¿verdad? Como donde, de dónde salí, por decir así. Um, en mi caso, yo fíjense que yo nunca quise ser maestro. O sea, durante el tiempo que estuve estudiando, la carrera está orientada full a la docencia. De todas las 40 materias que teníamos que cursar, había parece que 17 que eran básicamente hacia eso, hacia la docencia. Um, yo siempre te critiqué eso de mi carrera. Yo siempre decía, ¿por qué nos quieren hacer bilingües? O sea, ¿por qué nos quieren hacer, hacer profe? Para eso estoy profesorado. Yo quiero ser licenciado y hacer algo diferente con mi carrera. Um, pero bueno, cuando estaba ya al final de la misma. Fue que tuve ese chance que me mandaron para Estados Unidos casi obligado, porque honestamente yo les digo, yo no, no era una cosa que, que tenía como esa gran añoranza. Sí lo, lo tuve en un momento, pero en ese momento no podía ir todavía porque estaba demasiado joven, así que no me dejaban. Pero cuando tuve la edad, fue como que me dijeron: Mira, vas a ir y vas a hacer esto, esto y esto. Cuando me dijeron: Vas a ir a dar clases, fue como que, en serio. Yo creí que uno iba allá y como más charlas y cosas así, ¿verdad? Um, no. Estaba del todo motivado, y por eso les digo, fue como que más de la U me dijeron: No, tenés que ir, like, you have to go, at least tenemos que intentar eh, mandarte. Pero bueno, fui y eso causó que me enamorara, no necesariamente quizá de la docencia, sino de poder ayudar a la gente. Sí, o sea, porque en mi caso no es necesariamente que me enamoré de todo lo que significa ser maestro. O sea, de, que de calificar cosas, dejar tareas y todo eso, porque mi, a mí no me gusta dejar tareas. O sea, yo detesto en serio la idea de la tarea. Um, pero, pues, o sea, eso me ayudó cuando regresé de cierta forma a sentir, ¿verdad?, que podía intentar hacer algo distinto. O sea, no ser como el resto de todos los profes que yo tuve. Entonces... Parte fue por motivación mía y parte fue también por todo lo que logré aprender, ¿verdad? En, en esa experiencia donde pues me enseñaron acerca del aprendizaje o la enseñanza más bien personalizada. O sea, el poder adaptarse. Salud. El poder adaptarse a, a las necesidades de los estudiantes, ¿sí? O sea, que no es el profe el importante en una clase, sino que son los estudiantes. Ahora, si bien es cierto, eh, estamos aquí en un, en un grupo, ¿verdad? No necesariamente tan avanzado, pero pues es importante que ustedes ya lleven, ¿verdad? Una probadita de hacia dónde van. Y considero que tienen muy buenas bases. O sea, creo que estamos bastante bien porque nunca me dijeron no quiero, nunca me dijeron no puedo. O sea, y yo sé que no, no todos los docentes van a ser así. O sea, se los digo desde ahora, um, que no necesariamente todos van a ser así, que les van a pedir que practiquen y todo. Entonces, eh, pero igual. Ya tuvieron la oportunidad o ya tuvieron la experiencia, ¿verdad? De alguien que trataba de sacarlos de la zona de confort o del no quiero, no puedo. Um, así que eso ahora, de ahora en más, ustedes dijeron bastante, los reté, los reté, los reté. Ahora les queda en ustedes eso, ¿verdad? O sea, que, que traten de hacerlo. Aunque el docente no les ayude, ustedes ayúdense a sí mismos. ¿sí? Piensen que ustedes están haciendo algo que pues es importante no solo para ustedes, sino para el país mismo. Sí, o sea, varios de ustedes saben que es importante el inglés en su trabajo, entonces, perdón, y que esto les va a ayudar a, a mejorar. Y así como les va a ayudar a ustedes, les puede ayudar a su familia. Si ustedes tienen el chance, o sea, enséñenle a alguien en su entorno, algún primo, algún vecino, alguien con quien ustedes se lleven bien. Traten de compartirlo con ellos, porque de esa forma van a tener después a alguien con quien puedan practicar y no se queden ahí con el deseo, ¿verdad? Porque muchos creo que es lo que tenemos a veces, el decir es que yo no tengo con quien hablar, por eso a mí se me pierde la habilidad del inglés. Es lo que yo hice al principio, o sea, le enseñé a mi hermana eh, sin necesidad que estuviera pagando la carrera. Ella sabe inglés quizá más que algunos de los que fueron mis compañeros en algún momento. Porque siempre traté de hacer eso verdad de poder compartirlo con ella y pues ahora ajá tenemos esa esa bendición diría yo entonces uh, eso es importante lo otro es que lo del reto saben que eso es algo que ya me lo han dicho antes en la universidad casi siempre me asignan grupos de primer año o sea el que siempre que es grupo que hay grupo nuevo ahí va a ser obvia, para el grupo nuevo. Pero es por lo mismo, porque dicen que, o sea, no necesariamente solo el reto con ellos, pues trabajo seis meses, ¿verdad? Um, sino que también la motivación, el hecho de que hay mucho, antes dicen, es lo que me ha dicho la jefa, había mucha deserción. O sea, entraba la gente y grupos de 80 personas, pero para segundo año, para segundo ciclo, solo pasaban 40. En cambio, o sea, en mi caso, 12, <laughs> no sé si sea cierto, pero es lo que ella me dijo una vez, hasta ha pasado que hay gente que se cambia de carrera. O sea, solo para, para llegar a la clase, ¿verdad? A la clase con, con Segovia. Um, si bien es cierto, he fallado, porque sí, en los últimos meses no he sido quizá esa misma versión que en algún momento fui, pero pues es por lo mismo de las clases en línea, it's not the same. Pero igual, eh, es un gusto para mí poder ayudarles. Entonces, eso es lo, todo lo que, lo que quería mencionar, ¿verdad? Que no es necesariamente tanto la docencia, sino más el ayudar. A, a ustedes y de alguna forma, quizás, quizás, no sé, ayudándoles a ustedes, a ayudar quizás al país. Sí, porque todos nosotros, o sea, los que estamos intentando, ¿verdad? Aprender y hacer cosas nuevas, somos los que en algún momento vamos a ayudar, ¿verdad? A, a salir adelante, a que nuestras comunidades salgan adelante. Así que, pues eso. Ahora, ahora sí, ¿quién hizo la tarea? Ustedes solo se la dejaron, yo no se la dejé. So la hicieron. sí, no, maybe. vamos a ver. graciela, graciela, va a empezar. okay. okay. i believe to understand. Uh, the first word is raven. okay. Um, is any display of the colors of the spectrum produced by dispersion of light. Okay. Um, an example is the raven is, in the sky is amazing. Okay, thank you. What about the second word? Rhythm. Okay. Rhythm, it, it is a sound sequencing An example. I like the rhythm that song. Okay. Very good. Uh, the next uh, dessert. No dessert. Dessert. Okay. Is a dish served served third, as uh -huh. the last course of a meal. Okay. An example uh, the dessert today is ice cream. I love it. Great. The, pron the pronunciation, the next word, um, no, I'm not sure. Is wage, wage. Uh -huh. W um, is the payment of a work? Ajá, uh -huh. wait. Estaba esperando wait. eso. Sí, mejor hagámoslo así. O sea, digan, digan el, 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 el significado y yo de ahí voy a sacar, ¿verdad? El, la, después le voy a aclarar cómo se pronuncia. Okay. So, okay, continue. Wait, eh, the, this example is my way. It isn't enough. Enough. Okay. And the last word. I mean, if you have one more, sorry. Eh, is. Holiday, it's days off from work. Uh -huh. eh, example is, the first May is holiday, but it's Sunday. Okay. Lo cual no nos gusta. Okay. Uh -huh. ¿Tenemos más o nos quedamos con esas cinco? Uh, only that, teacher. Ok, ya, yeah, no, it's okay. les iba a decir que me disculparan, de hecho, este, creo que mejor solo nos vamos a quedar con cinco, así para que más tengamos la oportunidad, ¿verdad? Ok, solo hay dos, nada más, que vamos a aclarar, la, la primera sería rainbow, sí, rainbow, que es el arco iris, rainbow, sí, rainbow. rainbow, esto se refiere a, en inglés, el significado directo sería arco de lluvia, Sí, porque rain es lluvia y bow es arco. Entonces, ah, en okay. inglés, si lo entendiéramos así, ¿verdad? De forma literal, sería arco de lluvia. Pero para nosotros significa arco iris, rainbow. La siguiente, rhythm. Esa, o sea, tiene como un, un sonido fuerte en la THM. Rhythm, sí, rhythm. Lo dijo, lo dijo bastante bien a la hora de pronunciarlo, así que excelente trabajo, rhythm. Dessert. creo que eso se los dije alguna vez. No estoy seguro si les conté cuando me... Uh, me ahuevaron porque dije desert y no dessert pero bueno eh, una profe que tuve una vez me dijo que si sí me había comido todo un desierto um, pero sí hay diferencias verdad en la pronunciación de desierto y el postre Este es el, por si ustedes compañeros se lo estaban preguntando es el postre wage es el salario. Sí, wage, salario. Bastante bien también con la eh, identificación, ¿verdad? De cómo vamos a, a conocerlo. Y luego holiday. Holiday exactamente se refiere a los días de vacación, ¿verdad? Holiday. All right. Brian. What are your five words? OK. Uh, the first is revenues. Uh, okay. En español, voraz. Oh, ok. Uh, Uh, the the sentences is my hunger is very ravenous okay ravenous uh, the second word is flawless flawless in español is es increible my class of english is very flawless okay uh, la tercera uh, worry Eh, en español, worry significa cansado. Eh, today, I am very worried. Eh, la cuarta eh, sería eh, flamboyant. Eh, no sé si la pronuncié bien, pero según el significado es extravagante. Yeah, flamboyant. Flamboyant, exacto. Eh, la oración sería: My boss is flamboyant in your life. Ok. Y la quinta sería: Future more. Que en español significa: Además. Eh, la oración sería: Future more, she is the most beautiful girl. Ok. Solo son cinco, yo creo que ahí estamos. Sí, el romántico le dicen a aquel. Ok, <laughs> vamos a ver. La primera, revenues, muy bien. Revenues sería algo eh, cuando nos referimos a algo, ¿verdad? Que es como muy fuerte, un deseo muy fuerte o un, un sentimiento muy fuerte. Revenues. Flawless, flawless. Cuando hablamos de flawless, tenemos una muy buena idea, sí, pero en sí Flawless, um, lo que usamos, como lo usamos en el ejemplo, más bien hubiese sido reemplazable quizá con Amazing. Flawless se refiere a algo que no tiene fallas, algo, o sea, um, infalible, sí, Flawless. Por ejemplo, si un artista hace una presentación exactamente, o sea, correcta con lo que se espera, eso sería Flawless. Wary, Ditcher, ¿Sí? Ditcher. Sí. Uh -huh. Okay, so flawless. Weary, sí, weary se usa para hablar acerca de algo que nos cansa, más bien, no necesariamente de algo. O cuando yo me siento cansado, sí, cuando yo me siento cansado, casi que no hay eh, palabra, verdad, más que decir tired. Weary sería como si, por ejemplo, my day today was weary, sí, o sea, el día de hoy fue cansador en sí. Así sería como entender, entenderíamos el weary. Uh, flamboyant no es tan común, esa es una palabra muy rebuscada. Flamboyant, um, que sí, ¿verdad? Se refiere a algo que es extravagante. Flamboyant. Y la última eh, tiene una pronunciación un poquito distinta: sí, sería furthermore. 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 Y que sí, se entiende como además. Ahora, esta es una bien formal, o sea, al decir furthermore, ¿sí? Um, porque si dijéramos además, así en una conversación cualquiera, Um, podríamos decir algo como in that sense sí en ese sentido pero furthermore muy buena palabra y muy muy rebuscada también um, Wendy vi que por ahí tenía la mano alzada de ratos así que le toca no vale no era que la levanté porque <laughs> ah, pero bueno <laughs> Ok the evening, uh, the first word is bench uh, I am just sitting on... Bench in the park. Okay. Uh, second word, shell. shell. Uh, my boss has a shell in his garden. Um, next is a uh, bush. Mm -hmm. uh, there are many bushes on the street. Okay. Beer, house, my neighborhood like Hank, Colgar Hank, mm -hmm. Hang. Hank, Hank, uh, Hank, little Bear little beer house, in 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 his house. Okay. Something like this. <laughs> yeah, so it's something in that realm. <laughs> yeah. Um, we're, i think it's uncomfortable uh, the next word is single bed i think it's uncomfortable sleeping on single bed single bed okay very good and the last one <laughs> is traffic light uh, some driver don't look the traffic the traffic light oh, while yeah. they drive <laughs> okay while they are driving The second word, la única que no entendí del todo fue la segunda ¿Qué era, perdón? Uh, spelling ¿En qué, perdón? <laughs> eh, se la voy a letrear Ajá. Es H, 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 E, D Shed. Oh shed. Okay, 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 okay. There we go. Shed. Sorry, I no no había captado el todo. Bueno, bench, sí, bench, una banca en el como bien dijo en el ejemplo, I was sitting on a bench in the, uh, in, in the park. See sí, una banca. Bush. Bush se refiere a arbusto. Sí, bush. So everything that um is not like well composed in case of a plant that is like Bushy, uh, we can call it bush. Birdhouse sería una, una casita para aves, sí. A birdhouse. Um, single bed, una cama sencilla, sí. Single bed. Also, esas camas delgaditas, ¿verdad? Single bed. Traffic light es un semáforo. Ustedes por favor no se van a confundir, nunca vayan a buscar, ¿verdad? Una, una forma distinta de decirlo, traffic light. Esa es la forma de referirnos al semáforo, traffic light. Y a shed, según yo recuerdo, es como un estilo uh, más o menos como glorieta, ¿verdad? Creo. Wendy. Like a, mm, a small house in the middle of Some mm -hmm. people has a, a small house in the middle of in the of her, a garden her. or the uh, yard. Ajá, uh -huh. entonces, uh, yeah. shed, um, bueno, yo la, 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 la llamo glorieta, no sé si los demás alguien más la llama de esa forma, pero ajá, uh -huh, básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Un shed. Es como un espacio exactamente como like a tiny house. Sorry? Le vi una foto y le vi ese nombre, entonces me llamó la atención. Okay, muy bien. So very good words. Sí, muy buenas palabras. Who wants to be the next one? ¿Quién quiere ser el siguiente? Okay, Hector. And then we're gonna have Adriana. So Hector. Okay. I like the demand. Um I have hand hammer, nail, nail, screen, Di screen, dave, perdon, screen, dave, driver, driver, um, mechanic case, work tools, toolbox. A Woods. Okay, mechanic um, case. Perrucho, martillo, um, taladro, nails, clavos, Clavo. screen driver, desarmador, mm -hmm. mechanic case, llave de mecánico, toolbox box, eh, caja de herramientas, caja de herramientas. De woods, maderas. Ok, woods. Bueno, con bueno, algunas al principio se me, se me fue rápido, estaba, estaba mal lento, pero aquí tenemos algunas, bien nos dijo, Hammer, <laughs> sí, Hammer sería el martillo, Nail serían los, uh, los clavos, Screwdriver es un destornillador o como, bueno, lo podemos llamar, Mechanic Case exactamente se refiere ¿verdad? a las herramientas o las llaves, um, Toolbox sería la caja de herramientas y Wood sería madera, ahora, una cosa importantísima, cuando algo entonces, está hecho... Entonces, sí, Adrián. Hola. Se queda, se, queda, se queda paralizando, maestro. Ah, a veces pasa, hasta les dije que está malísima la señal ahorita. Entonces sí, yo chica. iba a seguir la clase, Adrián no sigue. Ah, bueno, es lo que les decía. Eh, bueno, estaba hablando aquí yo solo entonces. Eh, cuando hablamos de algo que está hecho de madera, es una de las palabras eh, como únicas y raras, digamos, del inglés, wooden, ¿sí? Cuando algo está hecho de madera, no decimos made out of wood o algo así, sino que decimos wooden, ¿sí? Por ejemplo, eh, una caja de madera, sí, decimos una wooden box, no decimos una uh, box of wood, sino wooden, ¿sí? Siempre que hablamos de algo que está hecho de madera, sería wooden. Bueno, ahora sí, entonces, Adriana. Llegó el momento que estaban esperando. Dicho <laughs> okay. no re hace burla. Sea okay. mi, sea mi, gracias la. The nail. Ajá. Uh -huh. Oh sí is sí también wife. sí también también también. Okay. Ajá uh -huh. sí sí sí. Esto sucede de forma bien extraña de hecho y o sea la explicación es bien larga pero es. Um... Casi que como por la posibilidad o facilidad que tiene como para perforar el hecho de la uña, por eso mismo se, se llama ajá, el, 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 el clavo, nail. Pero sí, eh, solo que estas es importantísimo que las llamemos fingernails, ¿sí? Fingernails. Y son solo las de las manos, ¿sí? Esas son las fingernails. Las de los pies son toenails, toenails, ¿sí? A ver, ahorita se los mando. Finger, fingernails, esas son las uñas de las manos. Y toenails, toenails serían las de los dedos de los pies es que un toe es un dedo del pie y pues los dedos de los pies no tienen como identificación cada uno, por eso son es toenails ok, ahora sí Adriana Adriana chose no. ok, Adriana dramática me está diciendo the word number one is um, vowel, vocal okay. my favorite vowel is a. Okay. And number two is um uh, sunflowers, uh, girasoles. Mm -hmm. My favorite flowers are sunflowers. And number three, uh, leaves, hojas. I clean the leaves of my garden. Uh, number four, creo. Mm -hmm. Yes. Uh, seeds, semillas. My mother plants seeds of tomatoes. Uh, number five is uh, sunsets, puesta de sol. I love to watch the sunset at the beach. Okay. Muy bien, excelente trabajo. Ok. so the first one, solamente la primera es la única que tendríamos un pequeño, pequeña corrección. Recuerdan anoche, verdad, que les, les preguntaba por uh, las palabras de dawn y Down. En este caso también funciona algo así. Si sí, la O se pronuncia como A, bowel, bowel. Sí, no sería necesariamente bowel, sino bowel. Pero de ahí las demás. Sunflowers, amazing uh, leaves, seeds and sunset. Si sí, sunflowers pues serían los girasoles. Leaves, las hojas, seeds, semillas, sunset sería bien como mencionó la puesta de sol. Um, y sunrise is a drink that I like to have. No, it's, sunrise is um la el amanecer. Si, sí, sunrise, and also a drink that I like to have, and I know how to prepare. Okay, sunrise. Uh now we're gonna have Jocelyn. Um, colorful is colorido. Mm -hmm. My grandmother's house is colorful. Uh, second, good, good burning stove. Esa estufa de leña. Mm -hmm. Good burning stove. <laughs> uh, my grandmother's cook on a good burning stove. Next, um, the counter. My friend gave me a decanter. counter. crib, cuna. My nephew's crib is brown, brown. Him manguera. I use the host to weather the garden. Okay, hey, just for a second, I want to make sure that I got this one correctly, because uh, there is a big problem if I don't. Yeah, host. Okay, host. <laughs> es que el problema es que um, hay una variación de esas cuatro letras que puede ser muy problemática, sí, um, que se refiere a una palabra de las peores palabras en inglés. Okay. Colorful, excelente, Sí, lleno de color o colorido, colorful. Uh, wood burning stove. Sería una estufa de leña. Wood burning stove. Deconjure. Esta sí me supera. What is a decanter? Is it like a makeup thing? Licorera. Oh, okay. I didn't know that. Sí, aquí está. I want one of those. <laughs> 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 Quiero uno de esos para ya no guardarlo en el, en el, en el chinero. Okay, de I didn't know that one. That's a good one. Okay. Thank you. Crib, sí, muy bien, para la cuna. Crib and hose, que sería para una manguera. Sí, hose, manguera. Nice. Evelyn, can we please go ahead and share um, the five words that you brought today? Bueno, la primera palabra es sketch, que significa mm -hmm. boceto es un esquema o proyecto que contiene solamente rasgos principales. Cuando uno, por ejemplo, va a trazar alguna eh, un sentimiento se transmite por medio de un boceto, algo que detallado. Entonces, la oración es My daughter can make the sketch of the landscape número uno y ahí sería nylon camisón o bata de noche my mother has pretty nylon y la tercera es peel que significa pelar I peel the carrot and put them in half Ok, very good ahora la cuarta sería pie Pay, ahí sí si no sé cómo se pronuncia. Mm -hmm. Pay, pagar es salario o sueldo. The company pays its employer every month. Y mm -hmm. la quinta es trip, que significa viaje. Yeah, okay. The trip, the trip was tired. Solamente. Over. Okay, very good. Okay, so there we have them. Uy, qué desorden hice ¿sí con esa. There we go, trip. That's it. Muy bien, sketch. La primera, esta, sketch, se utiliza muy bien para hablar acerca de bocetos, aunque hoy en día es muy común ya con el uso ¿verdad?, del internet. Muy, uh, muy, 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 muy común usar sketch para referirnos también a um, como videos cortos en los cuales se planta una idea, ¿sí? Sketch. Eso, eso es bien común que se diga, like uh, YouTubers que hacen sketches, así como en TikTok que fuese una escena de una eh, cosa que podría ser algo más grande, una historia más grande. Entonces, eh, se conoce también a eso como los sketches o un sketch. El otro se pronuncia nightgown. Sí, la, el, otra vez la O siendo, siendo pronunciada como una A. ¿sí? nightgown, que eso es el camisón, exactamente. Peel, sí, perfecto. Se refiere a, pues, remover la piel de, um, por lo general, frutas o verduras. Peel. Uh, pay. Pay en sí se refiere más a pago, ¿sí? Que, que a, a salario. A ver, en Estados Unidos es común, ¿verdad? Que se hable acerca del pay y se, se entienda como lo que alguien puede ganar, digamos, de, de, por el trabajo que realiza, eh, normal. Pero pay, pay directamente, el verbo pay se entiende más como pago, ¿sí? O sea, like when I pay something, es como que yo voy a pagar algo, pero... También se entiende, ¿verdad? Como, como salario de alguna forma. And then we have trip. Trip es eh, pues la palabra que entende, usamos para referirnos a un viaje. ¿sí? Every time we talk about a trip, es eh, pues sí ¿verdad? viajar. Diferente a una palabra que hace, hace poco aprendí, que es commute. ¿sí? Commute. Eh, commute es también un viaje pero es un viaje obligado. O sea, commute sería, por ejemplo, lo vamos a utilizar para el, cuando nos referimos al viaje que hacemos de la casa al trabajo o a la escuela. ¿sí? Ese es el commute. En cambio, trip es un viaje por placer, digamos. Y commute es más, o sea, en sentido, ¿verdad? De o rutinario o que lo hacemos por obligación. So, that is commute. Muy bien. Excelente. Ahora. Eh, who's it gonna be? Is it gonna be okay? Karen, Sánchez, ya habría abierto el micrófono, no se eche para atrás. <laughs> okay. okay, and the first es is hope, esperanza. My okay. hope es in you. confianza y no custodio. worry, preocupación por less a bit more. And no suficiente o bastante, it's never a no. Pleasure. las It is a pleasure. All right. Very fast. Very good. Muy bien. Casi todas son mm -hmm. sentimientos. Eh, hope. Muy bien. Hope se refiere a la esperanza. Eh, trust se refiere a la confianza que podemos tener, ¿verdad? If I trust someone significa que yo confío en esa persona. Worry se refiere a las preocupaciones. Si sí, if I have one, two, three worries serían las preocupaciones. Enough eh, esa palabra a veces se pronuncia como enough, pero en muchas ocasiones también se puede escuchar como enough, sí enough o enough. Um, se refiere exactamente a suficiente. If we have enough of something, that means that we have uh, also we can refer to it as plenty or plenty. Um, pero muy bien enough. Uh, then we have pleasure. Pleasure eh, se refiere verdad a algo que es placentero o a un placer que um, recibimos de alguna forma so pleasure very good um, now is it gonna be either Marvin or who's missing or Karen yeah Marvin or Karen so who's gonna be first Marvin all right so Marvin first er, riddle Uh, in Spanish, mean uh, enigma. Uh, example, they couldn't solve the riddle in the three days. Okay. Uh, second, however, uh, in Spanish, mean uh, sin embargo. Example, he hit fast full however he his team Okay. eh uh, 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 gossiper no sé cómo se dice in spanish mean chismosa chismosa <laughs> gossiper yeah. uh -huh. example uh, my neighbor is gossiper for those fourth gloomy in spanish mean sombria sombria mm -hmm. uh, this afternoon is gloomy okay Eh, fifth, eh, born. In hispanis, min, eh, nacer. Okay. Eh, el ejemplo que le voy a dar a continuación es como lo que íbamos a hacer al principio que, que propuso. Uh -huh. eh, cuando uno responde de, ma de manera como como mencionó que era la primera tarea que dijo que íbamos a hacer ya yeah, como en un estilo de dicho ajá ok, okay. entonces yo tenía un, un teacher que cuando pasaba a exponer yo me ponía bien nervioso uh -huh. y, y me decía me decía ready ah. I was born ready. Yeah, ready, le decía. Mm -mm -mm, que no respondiera así. I was born, born ready. ready. Yeah, I was born ready. Really. <laughs> Entonces, siempre me transmitía la confianza así y se me quedó. Entonces, cada vez que me dice alguien que si estoy listo, ya yeah, I was, I was... Born. I was born ready. Yeah, there you go. Yeah. And then I, am going to ask you to add something. Le voy a pedir que agregue una cosa después de decirle. I was born ready. Dígale, cuchao. <laughs> <laughs> okay. Sí, siempre. I was born ready. Cuchao. <laughs> Good <job>. oh, super. <laughs> el, okay. el, el rayo McQueen. Okay. <laughs> So, the first one, riddle. Muy bien, sí. Riddle se utiliza para hablar acerca de un enigma, algo que es complicado de comprender. O también lo podemos usar para hablar acerca de um, las adivinanzas, sí. A riddle. I have a riddle for you. Entonces, eso sería: tengo una adivinanza para ti, riddle, sí. Um, However, muy bien aplicado. However, se utiliza para hacer como una adición a lo que ya dije, ¿verdad? I am very busy. However, I can still help you. Sí, estoy muy ocupado. Sin embargo, todavía te puedo ayudar. Gossiper. La vecina, ¿qué? ¿Ah? ¿La vecina qué? No, gossiper. Sí, gossiper. Somebody who likes to put their nose where they shouldn't. Sí, gossiper. Un. un uh, Alguien comunicativo, vamos a decir, gossiper. Uh, gloomy, ese se va a pronunciar un poquito distinto, ese sería gloomy. Y gloomy, si me confundo yo por un momento, cuando me dijo sombría, yo me quedé. ¿qué? ¿Cómo es sombría? Uh, gloomy se refiere sí, a sombría o sombrío, pero es, o sea, algo que es como... Um, oscuro, ¿sí? O sea, como cuando el cielo, por decir algo, ¿verdad? Tiene muchas nubes. It is gloomy. O si en algún lugar yo entro en un bosque y el bosque es bastante oscuro, it is a gloomy forest. Entonces sería algo sombrío en el sentido que, o sea, que puede dar miedo, vaya. Sí, o sea, ese tipo de sombrío se refiere, o ese tipo de sombría se refiere gloomy. Uh, y born, ¿sí? Nacer. Born. Born, pues... Yeah, that was a really good example, what the one you placed there. I was born ready. It's un muy buen um, idiom, de hecho. I was born ready. Okay. Karen Lopez. Ahora sí, Karen. Ve que no aprovecho y se dormir a tiempo. <laughs> it's your turn. Uh, anchor uh, significa ancla. Mm -hmm. The jet anchor is heavy. Okay. A crew, tripulación. The crew is ithling A bow, es proa. Alian sleep on the bow of the ship. A deck, cubierta. They are went out on dead. Okay. Life jacket, chaleco salvavidas. She put on the life jacket. Very nice. Sí, muy bien. Todo esto referido entonces a cuestiones eh, navales. Excel, excelente, excelente. Sí, answer. The first one answer. Sí, Anchor or anchor. Some people can say normally say anchor. Um, others say anchor. Eso puede cambiar. Por lo general, sería quizá anchor más comúnmente, pero se refiere, ¿verdad? Al ancla de un barco. Crew. Crew. Lo vamos a decir así. Crew. Como si no hubiese una W, sino como si solamente fuese C-R-U. Crew. Crew se refiere exactamente, ¿verdad? A eso. A la tripulación o a un grupo de personas. Porque también se puede entender crew como un grupo de personas. Sí. A crew. Um, bow excelente en los barcos se entiende como la proa era o popa sí es la Hola. proa la proa exactamente la proa sí uh, bow eh, pero en otros contextos fuera ya de de, la, de, la, de las cosas navales bow es en sí un arco sí es un arco o sea cualquier Clase, ¿verdad? De arco, de hecho, puede ser entendido o visto o referido como un bow. Si ustedes tienen, si las la puertas de su casa tienen forma de arcos, entonces sería bow-shaped doors. Bow-shaped doors. Um, si ustedes ven un arco iris, se fijaron, la primera palabra que, que tuvimos era rainbow, ¿sí? Entonces, un arco um, de lluvia, ¿verdad? Como les dije, que es la traducción directa. Entonces, en otros contextos, bow se va a entender como un arco, pero en Uh, en cuestiones navales, será entendido como la proa. Deck, también eh, la cubierta en el barco, se va a entender como la cubierta, en las casas, que es el otro lugar donde ustedes probablemente encuentren un deck, sería conocido como un estilo de... Ah, ¿Cómo es que se llama esto? Um, aquí no es tan común que exista eso, pero es... Un patio, podríamos decir que está justo next, anexado a, a la casa. Let de me go ahead and check it out. Que no, no los voy a dejar con esa duda. Ok. Deck in... Teacher. Uh -huh. eh, the word deck in my case is familiar eh, for in my company y es uh, como un repuesto para una máquina y se refiere a una tabla. Eh, nosotros vendemos máquinas para hacer ejercicio y en la máquina uh -huh. para caminar, debajo de la faja para caminar hay una tabla y a eso le llaman deck. Y aquí miren, deck de hecho tiene un montón de, hecho, de, 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 de traducciones. La cubierta del barco normal, ¿verdad? Eso es una deck. Luego también se utiliza para hablar acerca de... No necesariamente solo una baraja, baraja en el sentido de, la, de los juegos de cartas, ¿verdad? También se utiliza para referirnos a ese tipo de deck. Sino, bueno, otro, otro caso en el cual se puede utilizar deck es cuando ustedes tienen una selección de diferentes um, como cartas. Por decirlo así, en juegos como la FIFA tenemos un montón de jugadores en That is Your Player's Deck, entonces como tu selección de jugadores. Um, y la otra es para esa como plataforma, podríamos decir. Que está, o sea, afuera de las casas. Por lo general, en Estados Unidos es que tienen eso, ¿verdad? Del deck, y es una plataforma de madera que está justo al lado de la casa, anexa a la casa, pero es ya como afuera, en el exterior. Y por lo que se conoce como deck o como plataforma es porque, por lo general, a pesar que está hecho de madera y que está justo anexo a la casa, eh, eso, el deck existe en casas que tienen um, como alzas o, 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 o honduras, ¿verdad? Justo afuera, y estas, o sea, son alzadas, pues a base de madera um, y sí también muchas cosas planas así como lo que bien mencionó Graciela la verdad como el caso de las, um, las máquinas así de para caminar um, se conocen como decks o sea muchas cosas que pueden ser como cosas en las que nos podemos um, parar son conocidas como deck así que deck es compleja luego tenemos life jacket life jacket se refiere al chaleco salvavidas sí el chaleco salvavidas sería el life jacket bueno eso sería todo. Creo que ya pasamos todos, ¿verdad? Todos tenemos nuestras palabritas ahí en el aire. Así que ahora tenemos un poquito más de vocabulario que podemos utilizar en algún momento. Eh, pues nada, eso sería ya al final. Um, de mi parte solamente queda, ¿verdad? De agradecerles una vez más por, pues, tanto la atención como la participación que, que han puesto en todas las clases. Creo que me acabo de congelar otra vez, ¿verdad? <risa> bueno, <risa> este, <risa> gracias a todos, sí, por, pues. So buen trabajo. Espero que sigan adelante con el mismo. Espero que les vaya muy, muy bien. Eh, de ahora en más. Um pues nada. Thank you guys very much. It has been an honor. It has been a pleasure working with you. And I hope you turn into the amazing bilinguals that you are set to be. So thank you. Have a good night and have a good life. Okay. God bless you. Okay. Thank you. Bye -bye. Thanks. Okay. <laughs> bye bye, guys.